Bienvenidos a Ganchillo y Punto con Verónica Hu. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este chal mariposa con filas cortas. Es la técnica de filas más cortas. Vamos a tejer a dos agujas y les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este chal. Va a haber varias partes de este video, pero aquí en la primera, bueno, ya ustedes van a entender la técnica. Vamos a tejer con esta lana de Woody Hugs. Miren la de colores, se llama Bubble Cotton, Bubble Butterfly, es para este chal Butterfly o chal mariposa. Aquí está, Bubble Butterfly, y tiene su composición de la que siempre hablamos, que es 50% de algodón, 50% de poliacrílico, 800 metros en 200 gramos. Entonces es una lana bastante larga, un hilo muy muy largo. Los colores ahí los pueden ver. Tal vez en este momento no les parezca tan espectacular. Aquí les muestro para agujas entre 2.5 y 3.5. Si ustedes tejen muy apretado, pueden irse con una aguja número 4. Como les estaba mencionando, tal vez no se vea tan espectacular desde afuera, pero es un hilo que está creado para este tipo de chal, este chal de mariposa. Aquí está, aquí lo ven indicado, y entonces les va a funcionar perfecto para trabajar con esta técnica de filas más cortas. El hilo viene en diferentes colores, en este caso aquí les estoy mostrando con un color entre rosa, lila, azul, pero en la parte de atrás tengo un chal que está hecho con un hilo entre los colores naranja y colores tierra. Con ese mismo hilo vamos a tejer en el resto del video. No voy a tejer con este, sino voy a tejer con el que tiene colores tierra. Bueno, aquí estoy entonces con mi hilo. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Eso es muy importante para ustedes, porque si ustedes tejen de afuera hacia adentro, van a saber en qué momento se va a acabar el tramo del color con el que están trabajando en ese momento. Y eso va a ser muy importante para saber cuándo empezar con otro tramo de nuestro chal. Ya vieron ustedes que tiene pedacitos de diferentes colores como alas. Eso va a ser lo que van a distinguir ustedes, sabiendo cuándo se termina un tramo de cada color. Los tramos de hilo de cada color no son siempre del mismo tamaño, entonces les van a quedar pedacitos de diferentes tamaños dependiendo del color. Suena complicado, pero van a ver que con el video lo van a entender bien. Aquí tengo mi tejido entonces, monté 132 puntos. El hilo inicial tenía más o menos unos 170 centímetros de largo y monté 132 puntos. Tejí entonces 11 filas de punto Santa Clara. Aquí vienen desde el principio, empecé con una fila de vuelta, aquí. Miren que se ven los nuditos. Esa es una fila de vuelta. Y tejí 11 filas de punto Santa Clara. Aquí está la segunda, tercera, cuarta. Aquí hay ya entonces las 11 filas de punto Santa Clara. Estoy disminuyendo puntos al lado derecho y aumentando puntos al lado izquierdo del tejido. Ya les voy a mostrar con la fila número 12. El primer punto lo voy a pasar sin tejer, el punto del borde. Miren que el borde no es recto. Ahora, el segundo punto lo paso también sin tejer, tejo el tercero y paso el que había dejado sin tejer sobre el que acabo de tejer, disminuyendo un punto. Tejo todo el resto de los puntos a la derecha hasta que ya no me queden sino dos puntos. Claro, hasta que no me queden sino dos puntos antes del punto del borde. Entonces aquí voy tejiendo. Recuerden que tengo 132 puntos. Bien, así se va viendo. Aquí estoy disminuyendo un punto en cada fila. Van a ver que ese punto que disminuí a la derecha lo voy a aumentar a la izquierda. Entonces todo el tiempo
el tejido va a ser de 132 puntos. Así va quedando mi tejido, voy tejiendo todo el tiempo, puntos a la derecha. Aquí ya estamos acercándonos a la esquina izquierda del tejido. Les dije que debemos tejer hasta que ya no nos queden sino dos puntos y el punto del borde. Entonces, aquí ya estamos llegando a ese punto. Miren aquí, ya tejí el segundo punto. Aquí me queda un punto solamente y el punto del borde. En este punto saco un hilo adicional y tejo un punto para aumentar. Tejo el último punto y el punto del borde a la derecha. Listo. Ven que en este lado también estoy aumentando. Y de esa forma conservo los 132 puntos que tenía. Y ya completé aquí 12 filas de punto Santa Clara, que son un borde para que mi chal no se enrolle, ya que el tejido se enrollaría si yo no hiciera este tipo de borde. Esta es la parte de abajo del chal. Ahora voy a hacer un pedacito así más o menos triangular que voy a tejer en punto jersey y luego vamos a seguir con el otro pedazo. Recuerden que esta es la técnica de filas cortas, entonces van a ver cómo las filas se van a volver cortas, cortas todo el tiempo. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer, el segundo punto lo tejemos a la derecha, tercero a la derecha, cuarto de revés. Y nos vamos a devolver. Nos devolvemos con una lazada. Primero una lazada. Miren, aquí ya tengo la lazada sobre la aguja. Dejo el primer punto a la derecha. Y en ese momento halo el hilo de trabajo bien para que la lazada me quede corta como el resto del tejido. El tercer punto a la derecha y el punto del borde a la derecha. Con eso ya termino esta primera fila de ida y vuelta. La siguiente fila la empezamos de nuevo con el punto del borde sin tejer. Luego tejimos un punto a la derecha, el segundo punto a la derecha, el tercer punto de revés y aquí la lazada la vamos a tejer con el siguiente punto de revés modificado. Eso significa que vengo desde atrás hacia adelante. Paso con la aguja y tejo los dos puntos de revés. Ya está. Ahora voy a tejer dos puntos más de revés y me devuelvo. Para devolverme primero tomo una lazada y luego voy a tejer seis puntos a la derecha. En la fila anterior fueron tres, esta vez son seis. Uno, dos,
3, 4, 5, 6. Y el punto del borde. Ya está. Ahora vamos a continuar. El punto del borde lo pasamos sin tejer. Tejemos de nuevo dos puntos a la derecha. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 4 puntos de revés. Antes fue un solo punto, esta vez son 4 de revés. 1, 2, 3, 4. Ahora la lazada la tejemos con el punto siguiente de revés modificado, pasando así hacia atrás. Y tejemos luego 2 puntos más de revés. 1 y 2. Ahora nos devolvemos. Tomamos la lazada y vamos a tejer 9 puntos a la derecha en la fila anterior. Fueron 6 puntos a la derecha, esta vez son 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el punto del borde. Vamos a continuar. El punto del borde lo pasamos sin tejer. Tejemos 2 puntos a la derecha y en este caso vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos a la derecha, 7 puntos de revés, luego los 2 puntos al mismo tiempo de revés modificado. Esta era la lazada y el punto siguiente. Y 2 puntos más de revés. Vamos a devolvernos, tomando primero la lazada y luego tejemos todos los puntos a la derecha y luego el punto del borde a la derecha también. Y el punto del borde a la derecha. Vamos de nuevo, el punto del borde sin tejer, 2 puntos a la derecha y vamos a tejer hasta llegar a la lazada todos los puntos de revés. 1 y vamos a tejer de revés. Empezamos tejiendo de revés. Aquí va el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora los 2 puntos al mismo tiempo de revés modificado. El punto y la lazada, me refiero a esos. Y 2 puntos más de revés. Nos devolvemos tomando la lazada. Y tejemos todos los puntos a la derecha hasta llegar al borde. Entonces, aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y el punto del borde. Damos la vuelta, el punto del borde lo pasamos sin tejer. Tejemos 2 puntos de revés, a la derecha. Y ahora vamos a tejer, en este caso deberían ser 13 puntos de revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí llegamos a la lazada que vamos a tejer al mismo tiempo con el siguiente punto de revés modificado, 2 puntos más de revés y vamos hacia el otro lado. Miren cómo nos va quedando. Vamos a devolvernos. O más bien, vamos de ida. Este es el lado de ida. Tomamos la lazada y tejemos todos los puntos a la derecha.
que ya llegamos al punto del borde también a la derecha. Ahora vamos hacia el otro lado, el punto del borde, dos puntos a la derecha. Y 16 puntos de revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Llegamos a la lazada que la vamos a tejer con el siguiente punto al mismo tiempo, de revés modificado. Está, dos puntos más de revés, damos la vuelta y vamos hacia el otro lado. Tomamos la lazada y tejemos todos los puntos a la derecha. Miren cómo nos va quedando el tejido. Este es el frente del tejido. Punto del borde a la derecha también y vamos hacia el otro lado. El punto del borde sin tejer, dos puntos a la derecha, 19 puntos de revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19. La lazada se teje con el siguiente punto de revés modificado y dos puntos más de revés. Vamos hacia el otro lado. Primero tomamos la lazada y luego tejemos todo el resto de los puntos a la derecha. A organizar un poco el tejido. Punto del borde a la derecha. Vamos hacia el otro lado. El punto del borde sin tejer, dos puntos a la derecha. Y en este caso vamos a tejer 22 puntos de revés. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ahora la lazada con el siguiente punto de revés modificado y dos puntos más de revés. Y dos. Vamos hacia el otro lado, lazada y todos los puntos a la derecha. Dos, cuatro, y el punto del borde.
aquí ya terminamos este pedacito intermedio. Miren aquí, este espacio intermedio ya está terminado. Ahora lo que vamos a hacer, todavía me queda bastante hilo de naranja. Lo que voy a hacer es tejer sobre todos los puntos. Punto del borde lo paso sin tejer, dos puntos a la derecha, vamos a tejer en este caso, ya serían 25 puntos de revés, aquí vamos, si no quieren contar pueden tejer hasta llegar a la lazada, simplemente tejen puntos de revés hasta llegar a la lazada. Aquí llegamos a la lazada, la tejemos con el siguiente punto de revés modificado. Miren cómo nos va quedando, este ya es el espacio que va entre dos de las colitas o dos de las hojas que tiene este chal. Dos puntos de revés y vamos a continuar con todo el resto de los puntos de la fila de revés. Estamos tejiendo en este momento punto jersey, entonces en esta fila tejeríamos todos los puntos de revés. Miren, esta es una fila de vuelta, la pueden reconocer porque la primera fila tiene nuditos. Y como estamos tejiendo punto jersey, en las filas de vuelta ustedes tejen puntos de revés. En las filas de ida tejen puntos a la derecha. La idea es que en este chal de mariposa tejamos todas las puntas en punto Santa Clara y los espacios en punto jersey. Aquí como estábamos tejiendo el espacio intermedio entre las puntas, tejimos en punto Santa Clara, punto jersey, perdón. Vamos a tejer estos dos últimos puntos a la derecha y el punto del borde de revés. Ya está. Ahora entonces me quedan, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, aquí estoy, tengo 5 vueltas más de la lana naranja o del hilo naranja. Y eso no me va a alcanzar para tejer, sobre todo, miren. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 más o menos. Calculándolo así, más o menos. Tengo 5 vueltas del color naranja, eso no me alcanza para ir y volver hasta acá. ¿Por qué? Porque los cambios de color deben pasar aquí, al lado derecho.
pero si intento ir y volver, no voy a llegar hasta aquí. En ese caso, el cambio de color sucedería en otro lugar y no donde debe. Lo que voy a hacer es una fila más corta, más o menos hasta acá. Miren que el cambio de color tiene que suceder en este lugar, es la idea, es lo ideal. Pero como no puedo hacerlo ya, voy a hacer una fila más corta, no voy a llegar hasta el final de la fila. Dejemos aquí un punto a la derecha, pasamos el que estaba pasado, el que pasamos sin tejer sobre el que tejimos. Y tejemos a la derecha otro punto. Vamos a tejer alrededor de 80 puntos. Todos los puntos aquí los estoy tejiendo a la derecha. La idea de esto es simplemente gastarme el resto del hilo naranja que me queda, de modo que pueda hacer el cambio de color en el lugar que necesito. Entonces aquí voy tejiendo, tejiendo, tejiendo. Si veo que ya se me va a acabar el hilo y no me va a quedar para los 80 puntos y de vuelta, voy a terminar antes. Entonces por ahora simplemente tejo, 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 tejo todos los puntos a la derecha y voy mirando cuánto hilo me queda. Aquí vamos. Aquí ya voy en 50. Y creo que no voy a tejer sino hasta los 70 y me voy a empezar a devolver porque no estoy segura si el hilo va a ser suficiente. No sé si voy a tejer hasta los 80 y luego intento devolverme y el hilo ya no me alcanza, entonces prefiero tejer solamente hasta los 70 puntos y devolver. Aquí entonces voy a empezar a devolverme de una vez. Tejí 70 y ahora me devuelvo. Vamos entonces a devolvernos con una lazada, ya saben ustedes. Tomamos una lazada y vamos a devolvernos con todos los puntos de revés. Aún estamos tejiendo punto jersey. Entonces por eso tejí de ida todos los puntos a la derecha y ahora me estoy devolviendo con todos los puntos de revés. Vamos a ver cómo nos va. Ya el hilo naranja se está acabando, pero vamos a ver si nos queda perfecto en el lugar donde necesitamos. Vamos a ver si vamos a llegar hasta el final o no. Aquí estamos tejiendo todos los puntos de revés y revisando que el hilo naranja nos alcance hasta el final. Pero yo creo que el hilo naranja nos va a quedar un poquito largo aún. Entonces voy a tener que hacer otra fila corta adicional antes de llegar al borde. Miren que nos queda un poco más de lo que queremos. Queda todo esto de hilo naranja. Esta es la parte naranja que nos queda y solo nos quedan estos puntos, entonces no, nos va a quedar largo. Lo que voy a hacer es otra fila corta, entonces me voy a devolver en este momento. Tomo una lazada y tejo 10 puntos a la derecha. 2. Entonces estoy tejiendo una fila corta sobre 10 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora me voy a devolver. Por supuesto, ya hice mi fila corta, ya es suficiente. Ahora me devuelvo, tomo la lazada, me devuelvo con todos los puntos de revés.
Y ahora sí me va a quedar el cambio de color en el lugar donde lo necesito. Como ustedes ven, ustedes pueden jugar con las filas cortas como lo necesiten. De modo que puedan acomodar el nuevo color en el lugar donde quieren que empiece la fila. Miren, aquí tengo una lazada, esos los dejo dos puntos al mismo tiempo. Y el resto de los puntos los dejo normalmente. Ya saben ustedes que las lazadas se tejen con el punto siguiente. Miren que aquí vino el cambio de color y ya estamos prácticamente en la punta. Entonces, no importa que se haya movido un poquitito, pero nos quedó en el lugar donde necesitábamos. Necesitábamos que nos quedara en esta punta y miren, llegó un par de puntos antes, pero ahí está bien. Entonces tejemos hasta el final, los dos puntos antes del final a la derecha y el punto del borde de revés. Ahora le damos la vuelta al tejido y vamos a tejer la primera punta o la primera hoja. Esa punta se debe tejer sobre 144 puntos. En este momento podemos tener cerca de 132 puntos, no sé, porque recuerden que hemos disminuido y aumentado muchas veces, hemos hecho varias filas cortas, entonces vamos a tener que contar todos los puntos en la primera fila para saber que tenemos 100 o 132 o 130, los que sean necesarios, y vamos a aumentar el resto. Entonces empezamos el punto del borde, no lo tejemos. Y todo el resto de los puntos los vamos a tejer a la derecha. Aquí primero hacemos un cruce simple. Y miren, ya tenemos entonces 2. Este sería el tercero, 4, 5. Aquí tenemos una lazada, como ustedes pueden ver, se teje con el punto siguiente a la derecha, como estamos tejiendo todos los puntos a la derecha. Recuerden que les dije antes que las hojas o las puntas se tejen en punto Santa Clara, entonces aquí vamos a tejer a la derecha de ida y de vuelta. 30. Sesenta. Aquí, miren que tenemos una lazada, la tejemos con el siguiente punto a la derecha al mismo tiempo. Ya tenemos 70 puntos. Ochenta. Cien. Ciento diez. Ciento veinte.
28, 29 y 130 puntos tenemos en total aquí sobre el tejido, lo que significa que nos faltarían 14 puntos que vamos a montar nuevos para completar los 144 que necesitamos para la punta o para la hoja que estamos haciendo. 1, 2, 3, estos son los nuevos puntos que estamos montando, vamos a montar 14 nuevos puntos. Ya tenemos montados 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces ya aquí tenemos 144 puntos en total y ahora vamos a devolvernos y vamos a tejer sobre 72 puntos. Inicialmente vamos a tejer sobre 72 puntos solamente. Aquí ya tenemos el pedacito inicial para la primera punta o la primera hoja de nuestro chal. Y aquí está la parte que habíamos tejido antes, el pedazo intermedio que habíamos tejido en punto jersey. Ahora nos devolvemos. Estamos tejiendo punto Santa Clara, entonces nos devolvemos tejiendo todos los puntos a la derecha. Vamos a tejer 72 puntos sobre 72 puntos. A la derecha, todos los puntos a la derecha. 4, 6, 10. 14. El resto de los puntos son más fáciles de tejer. Ya saben ustedes que cuando los puntos están recién montados son más difíciles de tejer, pero el resto ya son más fáciles de tejer. Y para la siguiente vuelta ya van a ser más fáciles también. Entonces aquí continuamos con el punto número 15. Estos ya son más rápidos. 16, 17, 18, 19, 20. Cuarenta. 50, 60, recuerden, vamos a tejer sobre 72 puntos inicialmente. 67, 68, 69, 70, 71 y 72. Ahora, ya que tejimos sobre 72 puntos, que son la mitad de todos los puntos que tenemos, vamos a tomar una lazada. Miren aquí, nos vamos a devolver con una lazada. Una lazada. Y aquí vamos tejiendo puntos a la derecha. Vamos de vuelta
pero vamos a tejer de vuelta solo sobre 68 puntos, es decir, 4 puntos menos. Entonces vamos tejiendo. Recuerden, este pedacito de tejido es en punto Santa Clara, entonces todos los puntos a la derecha. Aquí vamos con 49, 50, 51. Sesenta, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68. Quedan estos 4 puntos sin tejer y en este momento nos vamos a devolver. Vamos a tejer ahora sobre 64 puntos. Tomamos la lazada y empezamos a tejer sobre 64 puntos todos los puntos a la derecha. Treinta, cuarenta, 50 60 61 62 63 y 64. Tenemos entonces 4 puntos sin tejer. Ahora ya saben ustedes que se tienen que devolver y tejer sobre 60 puntos solamente. Y luego cuando lleguen al otro lado, se devuelven y tejen solamente sobre 56 puntos y así sucesivamente hasta que tengan solamente 8 puntos hasta la lazada. Y ahí nos vemos con la segunda parte del video. Gracias por ver ganchillo.com Verónica Hack. Hasta la próxima.